Jueves 29 de octubre de 2020. A primera hora se publicó información nueva sobre la licitación para la modernización de la línea 1 del metro, que consta también de 30 nuevos trenes para la misma línea. Esta información se publicó en el portal de transparencia de la Ciudad de México. En el video anterior, les habíamos presentado a las empresas más conocidas, que estaban interesadas en dicha licitación. Empresas como las europeas, Alstom, CAF, Siemens, Thales, así como la empresa norteamericana, Bombardier, y las empresas asiáticas, CRRC y China Railway, donde les mostramos algunos trenes que estas empresas han fabricado para diversos países. De acuerdo a la información publicada, en esta junta de propuestas, acudieron los representantes de dichas empresas. Esta junta se celebró al día 27 y 28 de octubre en el Auditorio Lázaro Cárdenas del STC Metro, como se puede apreciar en el video. En esta junta pudieron resolver sus dudas las empresas que participaron, sin embargo la mayoría de empresas ofrecieron disculpas y decidieron retirarse de la licitación. Solo dos empresas de alrededor de 28 quedaron participando en esta licitación, que en esta misma junta, hicieron sus propuestas. Una propuesta por un total de 46.657.508.140 pesos, y otra propuesta por 32.219.649.188 pesos, que esta segunda opción era más viable, tanto por el precio, como por la experiencia de la empresa en diversos países. La primera propuesta es más cara, de una empresa con experiencia en México, que ha dejado dudas y ha tenido problemas recientemente, por problemas de incompatibilidad en trenes y fallas.
Ahora sin más que decir, les presentamos a las dos empresas finalistas de la licitación de modernización de la línea 1 del metro y los 30 trenes nuevos. La primera empresa es Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril CAF, que realizó la propuesta más cara en consorcio con diferentes empresas para la modernización. Esta es la empresa implicada en escándalos, desde los 30 trenes que renta el metro de la línea 12, hasta la nota más reciente en las fallas del último tren modelo NM16, un tren nuevo, que lleva casi un año detenido por diversas fallas y jamás ha dado servicio. Mientras la sorpresa viene en la segunda empresa, que es nada más y nada menos que CRRC, la empresa con origen en China, que sin duda es la mejor opción, tanto en precio como en experiencia. Además de que esta empresa se encargará de todo en caso de ganar, tanto de los 30 trenes, como de la modernización y mantenimiento de la línea 1, sin necesidad de aliarse en consorcio como CAF. A continuación les presentamos imágenes de algunos modelos de trenes que CAF ha fabricado. Trenes fabricados por CRRC. CRRC. ¿Quién ganará? Solo habrá que esperar el fallo que entre noviembre y diciembre se dará.